Ana, yo tengo una relación, voy a decir una relación porque ya como que me he enganchado y lo he tomado así a distancia. A esa persona yo todavía no la he visto físicamente, pero tenemos casi, nos conocimos hace un año, pero tenemos como 3 meses hablando. Ante su entorno, él me ve como, él me dice que él tiene una novia en República Dominicana. Pero pasa que esa persona es como muy distante, como que vive en su mundo. Por ejemplo, su día a día es trabajar e ir a la casa. Él me pone un mensaje en la mañana, me dice que me ama, que tengo un bonito día, pero ya cuando nos vamos a hablar es a las 9 o las 10 de la noche, pero ya lo que me dice, voy a dormir porque tengo sueño. Ya yo le he comentado que él como medio raro y que sí, esa es su manera de él amar y que pretende tener una relación. A lo que él solamente me responde a que yo quiero ir muy rápido, que todavía no nos conocemos, pero Todavía no se no me conoce, conoce. espérate, todavía no se conocen, pero él te pone te amo. Exactamente. Okay. Pero me pone que me ama, me dice que quiere tener hijos conmigo, que nos vamos a casar, que me va a llevar con él. Tanto así que cuando él venga y él tiene su éxtasis en la cabeza de que vamos a estar juntos, a lo cual yo le he dicho que no, que yo no funciono de esa manera. ¿Qué tú buscas en esa relación, mija? No sé, estoy Habla, tratando tú ves. como de buscar algo distinto. Pues mira, ya comenzaste mal. Cuando uno va a una relación sin saber lo que quiere, lamentablemente comienza a dar tumbos a la deriva. Tú estás con alguien que no te está dando lo mismo que tú estás buscando. Y por lo que también escuché, una persona que tiene novia, que te hace creer a ti muchísimas cosas, pero tiene novia. Y la sigue eligiendo a ella. ¿Por qué la sigue eligiendo a ella? Porque fíjate que no es por las 9 de la noche, es él, ya tú te conoces como queda la dinámica y fuera de esa dinámica no estás con él. Y si te fijas, mucho cocote, 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 decirte mucha labia, mucha cosa, pero de acción no hay nada. Entonces realmente tú te tienes que cuestionar. Y tú no puedes sentarte a esperar que sea él el que decida. Señores, agarren su vida, que la vida es de uno y cuando uno la entierra, es uno solito que se va en esa caja. Agarra tu vida y asúmela. Y eso de que yo quiero algo distinto en una relación. No, no, no. ¿Qué es lo que yo quiero? Punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro. Doctora, no es por juzgar, pero ¿por qué es tan, no es más fácil meterse con un hombre que tenga compromiso contigo, que te quiera a ti, ¿no? Porque si de una vez te dicen, yo tengo novia, ya te está diciendo que tú eres prácticamente un Lo que amante. pasa es que no te lo dicen de una vez que tienen novia. Cuando después que te dan la labia, que tú te Ahí es que te entrotas, dice. que tú estás, mira, entrotadita, porque yo sí, oye, ¿a quién no le gusta que le estén diciendo? Alguien que te guste, porque si no te gusta, a ti te molesta que te hablen por Claro, todos lados. Pero come gallina. cuando, exacto, comer gallina cibernética.